Este fue el primer encuentro de terapeutas ocupacionales egresados de la Universidad de Playa Ancha. La idea de hacer este primer encuentro consistía en poder involucrar diferentes experiencias y entregar como la importancia que tiene el terapeuta ocupacional formado en esta universidad, que sin duda siempre hace un antes y un después en los equipos de trabajo. Las expositoras mostraron cómo ellas han hecho diferentes cambios en la forma de ver la discapacidad, por ejemplo, que somos profesionales especialistas en el área de discapacidad, pero también en personas que son vulneradas en derechos, y por lo tanto se movió mucho las réplicas que hicieron las colegas en relación al impacto que ellas habían generado en áreas sociales y en áreas de salud mental, por ejemplo. Durante 10 promociones hice clases con terapia ocupacional, y lo interesante que comprobé es que hay que analizar y hay que retroalimentar la universidad con el impacto que los profesionales egresados producen, porque así uno puede comprobar con exactitud si la formación fue la adecuada, y además se entra a la alternativa de una formación complementaria continua, intercambio de experiencia, y es muy enriquecedor no solamente para los egresados, sino que también para la universidad. El terapeuta ocupacional es un profesional multifacético, por así decirlo, y sobre todo el terapeuta ocupacional UPLA es un terapeuta que se adapta con muy buenas herramientas para poder desarrollar en el individuo aquellas capacidades que son resilientes y que puedan favorecer su inserción en los distintos contextos. Yo voy a exponer y reflexionar al respecto de cómo nosotros como terapeutas ocupacionales y cómo específicamente, conversamos siempre con una colega desde el sello UPLA, trabajamos con los otros en la evaluación de estas personas que cometen delitos y acceden de forma voluntaria a un trabajo comunitario. Asegurar y facilitar que este cumplimiento se realice a través de una buena evaluación de sus habilidades o completa evaluación de sus habilidades, no solamente desde el punto de vista laboral, sino que como un ser completo, integral. Y desde esa evaluación integral poder desarrollar y ejecutar adecuadamente esta pena, porque se realiza en comunidad con entidades beneficiarias sin fines de lucro, tanto públicas como privadas. Por lo tanto, hay un impacto y un acercamiento desde la persona que cumple condena, que ya no está recluida y alejada de la sociedad, sino que se vincula a reparar el mal causado. Sin duda, nosotros sabemos que tenemos un gran capital en conocimiento y hemos hecho grandes avances en lo que tiene que ver con la rehabilitación y habilitación de las personas. Por lo tanto, sabemos que es muy importante que se conozca nuestro rol profesional y se valide a nivel de la comunidad y de la sociedad de nuestro país.